Inside Radio en contacto con Manuel Vicente, que es el director deportivo del Atlético de Catral Club de Fútbol. Don Manuel, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Teddy García. Buenas, pues muy bien. Aquí estamos ya con la temporada empezada y trabajando. Qué pesado este periodista, ¿no? Un viernes a la noche, cuando uno tiene que estar pensando en la fiesta, este muchacho me habla para hablar de fútbol. Pues acabamos de terminar de entrenar hace 10 minutos. O sí, vamos, 10 minutos, por así decirlo. Hemos terminado mientras termina, te ducha y eso. Y ya pensando en el fin de semana, que está lleno de partidos. Y cuando hablamos de entrenar, ¿usted también le da la pelotita o no? No, yo soy técnico de coordinador, de director deportivo y entreno al juvenil. Ah, bueno, muy bien. Recién hace unos segundos nada más estábamos dialogando con el míster de su equipo, con Carlos, sí, con Canales, Carlos. Un hombre muy muy amable, la verdad que fue un placer dialogar con él, y me hablaba de la juventud, de la humildad y de la ilusión del Atlético de Catral para su visita a San Juan el próximo domingo. Sí, la verdad es que el equipo es un equipo formado a base de años, porque tenemos 15, creo que son, si me quiero recordar mal, 15 chavales de aquí de Catral, son de la base, vienen subiendo desde la base, es un equipo joven y eso, pues partido a partido vamos con la ilusión de intentar pues hacerlo lo mejor posible, sin ponernos techo a nada ni metas imposibles. Sin ponerse techo a nada, pero sin designar a nada tampoco. No, eso sí, sin renunciar a, en caso de estar ahí arriba y que a final de temporada las cosas vayan bien y tener buenos resultados, no vamos a renunciar a no querer estar arriba ni a no querer subir ni nada. O sea que lo que venga, afrontamos con lo que sea. ¿Cuál es el verdadero Atlético de Catral Club de Fútbol? Porque yo decía al míster que para mí ustedes son un equipo sorpresa. Y la pregunta es, directa, ¿cuál es el verdadero Atlético de Catral Club de Fútbol? ¿El que perdió 1-3 como local en la primera jornada frente al Racing San Miguel? ¿O el que le ganó como visitante al Santa Pola Club de Fútbol 0-1 en la última jornada? Pues la verdad que no cambia mucho, porque el resultado de ese 1-3 fue también un poco, no tiene nada que ver con lo del partido. No fueron, si no creo recordar mal, un gol de falta nos hicieron en la primera parte y luego nos metieron en un córner, luego empatamos y fue la verdad un avasallamiento por parte nuestra. Estuvimos ahí todo el partido y ya el último gol fue a una contra sin portero, nuestro portero estaba en la otra área, nos metieron el gol y pitó el final. Y la verdad que de uno a otro, bajo mi punto de vista, no cambia mucho. Hemos seguido trabajando igual, el equipo nos ha venido abajo por esa derrota y los tres partidos más o menos el equipo es el mismo. Uh-huh. Sí que hay algunos cambios de jugadores de una cosa y otra, pero lo que es el modelo de juego y el equipo es el mismo. Uh-huh. Lo que pasa es que son, pues, un partido se dan de una forma y otros de otra. Uh-huh. Desde aquel 17 de septiembre en que se jugó la primera jornada al 8 de octubre en el que se jugó la última, la jornada número 4, el próximo domingo 15 de octubre se va a jugar la jornada número 5, ¿hay un crecimiento del equipo? ¿Se nota un crecimiento de los muchachos, de los jugadores a nivel grupo? Sí, hombre, a nivel grupo son, la mayoría se conocen ya, pero quieras que no, van pasando las jornadas, entras en competición. Cambia un poquito cada uno al entrar en competición, no es lo mismo que al entrar estar en pretemporada. Uh-huh. El grupo, la verdad que no se ha venido abajo, al revés, ha ido de la mano, son todos muy compañeros y saben de la competitividad que hay dentro del equipo y luego saben plasmarla luego a la hora de jugar. O sea que el equipo ha ido a más y de hecho lo hablamos entre nosotros que hay un grupo muy bueno y muy, sobre todo, muy humano. Uh-huh. ¿Cómo se lo podría definir futbolísticamente a su equipo? Somos un equipo, intentamos dar un buen trato al balón, porque sobre todo los entrenamientos van enfocados a intentar siempre darle la importancia al balón, pero teniéndolo siempre desde proponer nosotros, no intentar que proponga el rival y nosotros ir siempre a remolque, no,
intentar tenerlo. Pero luego sí que sabemos que no todos los partidos pueden tener el balón, los partidos dentro del mismo partido hay diferentes partidos, entonces es dar, le estamos intentando dar al equipo, pues, por así decirlo, varias caras, pero siempre intentar tener el balón, sobre todo con balón, ya que los entrenamientos, pues, intentamos que sean dinámicos, que los jugadores vengan y quieran venir a entrenar con alegría, porque eso, porque sepan que hay balón de por medio, y pero también haciéndoles ver eso, que dentro de un partido, pues, no siempre puedes tener el balón, que se tengan que tienen que acostumbrarse a muchas cosas. ¿Y qué concepto tiene usted del Intercity, el equipo que va a ser el rival del Atlético de Catral, el club de fútbol, el próximo domingo? Pues yo personalmente es más, tengo más. Yo no lo he visto jugar. Carlos creo que sí que tiene algún vídeo, no sé si habrá podido verlo. Pero yo es lo que he oído hablar, más que nada, porque la verdad que nosotros estamos aquí los pueblecitos de la Vega Baja. Y de lo que se comenta eso, que es un equipo que conozco un jugador, a Pedro, que estuvo aquí en Catral, que o sea, Pedro Chinchilla, creo que sí, Pedro Chinchilla, sí. Que la calidad de Pedro, pues nadie la va a discutir, y la jerarquía que tiene en el campo, y luego pues lo que comentan por aquí los equipos rivales, que es un equipo pues con jugadores contratados, jugadores de mucha calidad, y que supuestamente es de los que va a estar ahí arriba. Pero ya, como te comento, no he podido ver ningún partido de ellos. Carlos creo que sí tiene algún vídeo. ¿Es un rival a vencer el Intercity? Digo, por aquello de que es un equipo hecho para ascender, o que tiene las máximas pretensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, como te comentaba antes, nosotros afrontamos todos los partidos, por lo menos desde el minuto uno, de que vamos a ganar. Vamos a ganar, se juegue en San Juan, en Horadada, en San Miguel o en Dolores. Nosotros afrontamos otros partidos como que podemos ganarlos, y como lo venimos haciendo los últimos años, no nos arrugamos ante nadie, y bueno, pues a intentar ganar, aunque eso, sabemos que es uno de los favoritos y que están ahí arriba, pero bueno, los partidos hay que jugarlo primero y ya se verá. Le modifico un poquito la pregunta. Todos los partidos valen 3 puntos, pero de pronto ganarle a un equipo que está hecho para ascender como que tiene un plus. Claro, también, y más ganarle fuera de casa, en su eso, casa. Eso. Esos 3 puntos, esos son 10 puntos, por así decirlo. Claro. Porque ganar fuera de casa a un rival que está hecho para ascender, un equipo que va a estar ahí arriba todo el año seguro, y ganarle, pues sería una motivación extra para los jugadores, seguro, y que luego viene un partido en casa, pues eso sería, pues eso, 10 puntos, pues es un rival que al final sabemos que te va a exigir, y que seguro que el partido, pues si ganamos, en el caso de ganar, va a ser por un gol de diferencia, tal, entonces, pues ganar, sumaríamos 3 puntos en la clasificación, pero luego anímicamente al equipo le sumaría por 10 puntos. Y ganar fuera de casa, ustedes ya algo saben sobre este tema, porque vienen de ganarle fuera de casa nada más y nada menos que el Santa Pola Club de Fútbol, que es otro equipo con nombre dentro de la categoría. Sí, la verdad que en Santa Pola, pues es un campo de césped natural, un campo grande, un rival también que siempre, pues Santa Pola ahí en casa pocos puntos pierde, y el partido, la verdad que al margen de ganar, el equipo jugó bien y nos dio gusto traernos los 3 puntos. ¿Se ponen en contacto los directores deportivos entre sí? Es decir, Manuel Vicente, como director deportivo del Atlético de Catral Club de Fútbol, ¿ha dialogado con Eduardo Rodríguez, que es el director deportivo del Intercity San Juan? Pues si te digo la verdad, no. No he tenido el placer de hablar con él. No sé si habrán puesto en contacto con algún jugador de aquí, pero la verdad es que no. De San Juan, yo personalmente lo único que sabía era eso, que estaba Pedro Chinchilla allí y nada, no conocía nada más. Está lesionado Pedro Chinchilla, ¿eh? Sí, sé que está lesionado, me lo dijo él, que estaba lesionado.
y la verdad que del club yo no conocía nada, solamente conocía, fuimos creo recordar hace 3 años a jugar allí contra un juvenil, uh-huh. Y este año también vamos a ir y ya está, del club no conocía nada, la verdad. Usted sabe que el próximo domingo, 15 de octubre, a las 12 horas, vamos a estar relatando el partido a través de nsiradio.es. Por lo tanto, la gente catral que no pueda venir a San Juan va a poder seguir el partido a través de nuestro relato. Y esto ya no se lo pregunta el periodista, se lo pregunta más el relator. ¿A qué jugador tengo que seguir de manera especial en el Atlético de Catral? Pues la verdad que eso que me has dicho de que lo pueden seguir, yo lo informaremos, el club lo informará también para la gente de Catral que quiera sintonizar la cadena y escuchar el partido. Pues seguir a jugadores, pues como te he dicho antes, es un equipo que nos gusta tener el balón, darle buen trato al balón siempre que se pueda, sí. Sabemos que a veces no se puede, sí. y tenemos jugadores que eso, tenemos a José Luis, que es el número 10, uh-huh. José Luis Gerardo, José Lu, tenemos a Héctor Martínez, que es el número 8, y a Rubén, que no, ahora mismo creo que es el número 17. Son jugadores que cuando tienen el balón, pues se nota que están un pasito por encima del juego. O sea que yo voy a seguir el consejo de Manuel Vicente, yo lo sigo al 10, al 8 y al 17. O mejor, sí. voy a seguir a todos, por supuesto, pero voy a poner el acento. Y el 11, que es el que va a meter los goles. Ah, el 11. El 11, ellos le dan el balón y Andy ya mete los goles. O sea, los otros tres juegan y... Es decir, los otros tres son los tres mosqueteros y el número 11 es D'Artagnan. Sí, y el 11 ya, ese es el que mete los goles. Don Manuel Vicente, yo le quiero agradecer públicamente, porque desde que nos hemos puesto en contacto con usted, como representante del Atlético de Catral Club de Fútbol, solamente hemos recibido atenciones, mano extendida, amistad sincera, porque en definitiva, don Manuel, si el deporte no sirve para unir y para ser amigos, ¿para qué sirve, no? Claro, y más en estas categorías que estamos para disfrutar y para pasarlo bien, por así decirlo, dentro de los semiprofesionales que podamos ser, estamos para eso, para pasarlo bien y después encontrarnos gente como vosotros que en estas categorías no nos dan mucha publicidad, por así decirlo, y vosotros estáis ahí. La verdad que encontraros a vosotros pues da gusto tener gente así y es de agradecer también, de agradecer que nos llaméis, que te pongáis en contacto con nosotros y lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muy bien, don Manuel, muchísimas gracias. ¿Le puedo decir yo a José Vicente Lledó, el entrenador del Intercity San Juan, que el que va a hacer los goles va a ser el 11? Sí, díselo. Dile, el que hizo el gol en Santa Pola. Que esté muy encima de él, que es el que va a hacer los goles. Luego le digo yo al entrenador, quítalo, que vale, lo sabe. La jugada de ajedrez, ¿no? La jugada de estrategia. Claro. No, pero juega, este va a jugar seguro. Don Manuel, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable. A vosotros. Muy